Hola Cata y Joaquín, bienvenidas a mi canal, soy la coneja de Pascua. Este año no puedo verlas así que pasé por tu casa y me comí los huevos que compraron. Perdón, no, mentira, es una broma. Ya escondí varios huevos de chocolate por toda la casa para que los busquen juntos. Ojalá los encuentren. El primer huevo lo van a encontrar en una casita de juguete de una niña con colmillos. ¿Dónde será? ¿Qué será la casa de la niña con colmillos? Se habrá olvidado, pero esa es la casa de una nena con colmillos. No, ¿cuál es la casa de una nena con colmillos? ¡Muy bueno! ¡Era la de Vampirina! ¡Sí! Muy bien, ese fue muy fácil para empezar. Este segundo huevo lo escondí en un lugar un poco más complejo. Sé que Cata es muy buena contando chistes, así que les voy a contar uno para ver si adivinan. Mamá, mamá, la bañera da vueltas. No, hijo, la bañera no da vueltas. Uy, entonces, ¿dónde me bañé? Ahí van a encontrar el segundo huevo. La bañera. ¡Bien! ¿Y eso para quién es? ¡Excelente! Los han encontrado muy rápido. ¡Qué pena! Me estaba divirtiendo mucho. Sé que Catalina estuvo durmiendo muy bien en su cama, por lo que se ha ganado un huevo extra por su buena conducta durante esta cuarentena. El tercer y último huevo lo van a encontrar en un lugar fresco donde papá guarda sus tesoros más preciados. Felicitaciones, encontraron el último huevo. Joaquina estuvo durmiendo bastante mal las últimas noches y por eso recibe solo un huevo. Quiero preguntarle una cosa a Catalina. ¿Te parece justo que tu hermanita reciba un huevo menos? ¿Te gustaría que esconda un huevo más para ella? Entonces a buscarlo. El último huevo lo van a encontrar en el único lugar de la casa donde dormirían los indios. ¡En mi cama! No, acá no está. ¿Los indios duermen en tu cama? No. ¿Y dónde duermen los indios? ¿A dónde duermen los indios? ¿A dónde duermen los indios? No sé. En las carpas duermen los indios. Del tesoro tenga muchos likes y ya saben chicos,
toquen la campanita y suscribiros a nuestro canal. Me sigan a mi canal y me den muchos huevitos. Que nos trajo la coneja de Pascua. Ah, porque es de mentira. No es de chocolate. Es de todo. chocolate. ¡El oso te tocó! ¡Los dos!